Ávila. La perdió con Rodales. Habilitado, llega Blanes. Se viene Liverpool. Le pegó Blanes. Lucero. Se viene Montero. Recibe González. Falucho. Llega Blanes. Ataca Liverpool. Blanes al medio. Liverpool, Figueiredo. Abre Rodales. Blanes, el centro. Golpe de cabeza de Bolívar para el equipo de la Cuchilla. El centro de Blanes, Vera. Voló Lucero Álvarez. Más y por enésima vez gana por arriba Liverpool cuando tiene una jugada de pelota quieta en ataque. Está también Figueroa, es de Blanes. Le dio Blanes. Voló Lucero, el rebote. Gol. En el arranque del segundo tiempo, gran remate, gran disparo a distancia, motiva un esfuerzo tremendo de Lucero Álvarez, pero más despierto, más rápido, más inteligente que el resto. Llega el zaguero Alves con mucha velocidad para anticipar y marcar luego del rebote. El que debe entrar un poco más en juego. Rodríguez con el centro, solo Blanes, zurdazo de Blanes, gol. Liverpool, 39 minutos para el empate negro-azul. Le dio Castro, allá fue la pelota del 1, va Alfaro a buscarla por arriba. La pelea Figueiredo, gana Vinicius, el rebote le queda a Blanes. Engancha Jonathan, mirá qué linda, pegale. El arquero, la Foria, el rebote. Del 19, Blanes. Hay tiro de esquina para Liverpool que tuvo el primero del partido. Franco, va Emiliano, lo lleva el 9 por el otro lado. Blanes, el enganche del capitán. Viene Alfaro, vino para Blanes por el primero. Está. ¡Gol! ¡Gol! Aparte, gran corrida del capitán Emiliano Alfaro. Descargó para la derecha. Y Jonathan Blanes. Alfaro, gira Emiliano, se viene Alfaro al borde del área. Va Alfaro, no traban al 9, igual insiste. El toque con Blanes, el centro, pifió González. Alfaro que va. ¿Cómo la fue llevando? ¿Cómo dominó la pelota? ¿Cómo parecía que la perdía? Y después, dos hombres que van al piso para tratar de sacar. Blanes, también está Martín Rodríguez. Los dos diestros. Llegó Blanes, el rebote posible. Un remate hacia el palo que tenía desprotegido Sosa. Dos pasos cortos para tirarse abajo, pero dando rebote. Y en el rebote, el único que los corre es Darío Rodríguez. Los que salen y se desparraman de la barrera, ninguno va hacia atrás. Y los demás quedan todos lentos de la acción, mirando. Ve, tres jugadores de Peñarol quedan mirando como tres futbolistas de Liverpool. Van a la carga del rebote que da Sosa, que para mí estaba demasiado jugado a la izquierda. Pelotazo para Blanes. Centro de Blanes, espera Alfaro. Sousa Mota. Blanes. Felipe Blanes empieza a tocar Liverpool y este es Alfaro por adentro, Franco Alfaro. El toque es para Collazo, enganchó Collazo, se mete en el área. El toque atrás, Blanes. ¡Gol! ¡Gol! El gol Blanes, 23 minutos, segundo tiempo. Lo dio a vuelta el pedrense, gana la visita Juventud 2, Central Español 1. Llega Blanes al arco, golazo, gol de Juventud de las Piedras, Jonathan Blanes, de pelota quieta la colocó contra el palo, se tiró, pero no llegó Diego Martínez, a corta distancia en el partido Juventud. Alejandro Reyes, pelotazo para Blanes que llega solo contra la punta izquierda, engancha a Blanes, está en el área. Ahí va Blanes, quiere sacar el centro, de hecho lo hizo, viene para Alonso. ¡Gol! ¡Gol! Que tocar, solamente la tuvo que empujar este número 19, que anda con la pólvora seca, pone el segundo, Juventud 2, Liverpool 1, Matías Alonso. Emiliano Romero, vino para Jaime Báez, el juvenil, busca Báez, el toque hacia el medio, Reyes que va, le queda Alonso, centro. ¡Gol!
de Juventud de las Piedras, Jonathan Blanes, el Santos 0. Dura. Nacional le dice adiós al tricampeonato uruguayo. Si es que remotamente existía una chance para los minutos finales que quedaban. Si es que remotamente después de la derrota que sufrió el domingo pasado aquí mismo frente a Peñarol, había un atisbo de solución para Nacional y de pelea por el campeonato local. Le suma además la eliminación ante Garcilaso en la Copa Libertadores de América. Muchos, demasiados problemas para Nacional en todos los aspectos. Se levanta la pelota para Rodríguez, atrás para Gigliotti, doblete, doblete no, el centro, Blanes, ¡gol! ¡Gol! Gigliotti, y en este caso es Blanes, el volante por izquierda que por primera vez pisa el área en todo el partido, había ingresado en lugar de Vargas hace 10 minutos atrás y define ante la salida de Tauer.